Muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Mesa de Redacción. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que a la sociedad le preocupa mucho, que es un tema, pues yo creo que muy familiar, prácticamente cotidiano, que es justamente la policía, en el sentido de su trabajo, su actuación. Yo creo que sí necesitamos conocer realmente el esfuerzo que se está haciendo por tener cada vez más una policía más preparada y más confiable. Y para esto hemos invitado al licenciado Miguel Ángel Pérez Estrada, que es el director del Instituto Superior de Seguridad Pública en el Estado, al cual le damos la bienvenida. Bienvenido, licenciado. Gracias, ingeniero. Y para llevar a cabo esta plática, esta charla, me acompañan mis compañeros Alicia Rodríguez y Mariano Cervantes. Pues, licenciado, yo empezaría por así brevemente que nos platicara cuáles son los objetivos que persigue el Instituto Superior de Seguridad Pública en el Estado en términos generales y quizás ya particularizar sobre pues temas fundamentales que se están desarrollando en el Instituto desde la selección, diría yo, del personal que en un futuro pues va a tener la policía acreditable, que en su momento pues es una policía en todo sentido más preparada y para cumplir mejor a la sociedad. ¿Cuáles serán los objetivos básicos? Bueno, ingeniero, primero gracias por invitarme una vez más aquí, dar Así es. Esta oportunidad de platicar con todo su público, que sé que es internacional, ¿no? Por debido a la red. A la red sí estamos en todos lados. Entonces es importantísimo. Yo comenzaría por comentarle de que el objetivo del instituto es preparar a las nuevas generaciones de policías en el Estado. A reserva de que existe una academia que está funcionando en el municipio de Durango, a la cual llevamos relaciones muy, muy estrechas en el marco, sobre todo normativo y de educativo. Pero dicho de otra manera, el objetivo primordial del instituto es lograr policías eficientes y de calidad. ¿Qué quiero decir con esto? De que a través de los procesos educativos e instrucción, lograr, han ido haciendo, lograr recuperar la confianza de la ciudadanía en el policía. Nuestros sistemas de instrucción y de educativos, o sea, lo que es la parte civil y la parte policiaca, están validados primero por el instituto en su área hasta tronco común y luego por la Secretaría de la Defensa Nacional en su etapa de especialización y por la Policía Federal en el caso de otros grupos específicos como análisis táctico y investigación. Entonces yo siento que es un sistema muy completo, validado por las instancias de mayor jerarquía, valga la expresión, en México. Y el programa que tenemos ahorita, que esto es un programa nacional a todo el país, es el de carrera policial. ¿Qué quiere decir esto de carrera policial? Bueno, pues la carrera policial engloba prácticamente la carrera aquí en Durango, a través del Plan Estatal de Desarrollo. El señor gobernador, nuestro secretario, el licenciado Jesús Antonio Rosso, se convierte en lo que es el servicio profesional de carrera policial. Este servicio profesional de carrera policial, que está regulado por una comisión estatal, donde participa el propio secretario de Seguridad Pública, pero también el secretario de Finanzas, el secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otros, la propia policía, el comisario general, y una cosa muy importante es la participación ciudadana. En esa comisión también participa la ciudadanía a través de las organizaciones sociales. Esto se hace con el fin de transparentar todo lo que es la carrera del policía, desde su ingreso, la preselección, la selección, la capacitación y la capacitación continua.
que esta se engloba a través de programas de actualización y de especialización en diferentes áreas, sobre todo las policíacas, la de las técnicas de la función policial. Así, hemos visto en los últimos días que en diferentes medios de comunicación se convoca pues a los que quieren ingresar, diré yo, a capacitarse al instituto. ¿Cuál sería más o menos la meta que el instituto busca en reclutar un determinado número de elementos y cuál sería la meta que realmente de los que pudiera aceptar para cumplir, diría yo, las expectativas que se tienen en un plan nacional de seguridad? Claro. Ahorita ya, ya rebasamos la media nacional nosotros en materia de convocatoria, de reclutamiento. La media era 1.200 para el caso de Durango, 1.250 para ser exacto, y de ahí poder seleccionar a 77 nuevos elementos que van a engrosar ya la fila del acreditable, y se abre otra área más también muy importante, que es la custodia penitenciaria. Entonces se abre también lo que se le llama ya el custodio acreditable, con las mismas estrategias y la misma capacidad de egreso de estos compañeros. Ahorita seguimos nosotros promocionando el ingreso y aprovechamos la oportunidad para invitarlos a que se acerquen al instituto, porque tenemos esas dos áreas que tenemos que cubrir, pero aparte una más propia que se refiere al profesional técnico bachiller. Este profesional técnico bachiller, que ya lo iniciamos, va a cubrir, los egresados van a tener perfil para poder ser policías acreditables o custodios acreditables. Es decir, ya con esto se trata de eficientar también el captar, no nada más para la policía, sino para el sistema penitenciario, que es la campaña que actualmente llevamos. Sí, bueno, Alicia. ¿Cuáles serían los requisitos para entrar a estas dos carreras que nos menciona? ¿Y qué tanta participación de la mujer hay ya en estas dos carreras? Bueno, los requisitos es de la edad es de 20 a 35 años. Obviamente los no antecedentes penales. Y pedimos un mínimo para estas dos carreras de secundaria, diferente a las otras áreas que son de preparatoria. Es para nivel de secundaria. Los documentos que se requieren es el acta de nacimiento, el comprobante de estudios, comprobante de domicilio, la cartilla militar, en caso de los hombres. En caso de los hombres, la cartilla militar solicitamos nada más la media cartilla por el convenio que se tiene con la Secretaría de la Defensa Nacional, que si estos muchachos que tienen nada más media cartilla llegan a egresar y a instalarse como policías, les liberan su cartilla a la Sedena. Es un gran apoyo que nos está dando la Sedena. A nivel nacional, es un acuerdo nacional. Y pues esos serían básicamente los requisitos, sí. Tengo entendido que también les dan algún tipo de beca, ¿verdad? Estamos actualmente con una beca que se ha venido incrementando a través de los años. No sé si ustedes recuerden que empezamos con 1,000 pesos, ¿no? Allá en aquellos tiempos. Sí. Ahorita es de 4,000 pesos mensuales. Sentimos todavía que no es lo suficiente. Se están haciendo esfuerzos para ver el año que entra qué se puede hacer sobre la materia. El señor secretario está muy interesado en seguir apoyando e incrementando esto. Y en cuanto a otra pregunta de la mujer, sí hay bastante participación de mujer. ¿Va incrementando? Sí, va incrementando. Yo creo es que menos corrupta, ¿no? Digo, no más en esa área. La mujer, en términos generales, se presta menos, ¿no? Aunque aquí, pues, el curso es parejo, ¿no? Es parejo, pero fíjense que son las que tienen un poquito más de grado de pasar exámenes de confianza. La mujer. Es de más alta calificación. Hay más alta calificación. Y ahí, en ese sentido, es nuestro embudo, ¿no? Y de Durango y de toda la República, los controles de confianza. Sí. Porque primero llegan al instituto, nosotros hacemos una preselección sencilla con exámenes muy precisos. Y luego de ahí, los que pasen, pues ya se mandan al control de confianza, al CEAC, o C3, como se le conoce, y ellos ya los citan para hacer sus evaluaciones de control de confianza, y los que ya son aptos, por así decirlo, pasan al instituto,
y ya quedan en cancha de todo lo que es la carrera policial. Ahí inicia su carrera policial. Ahora, mucha gente tiene el control de confianza, que se escucha mucho, no, pues no pasó el control de confianza, le tienen miedo al control de confianza. Bueno, su nombre lo dice, ¿no? Es, yo creo que un examen para ver si verdaderamente tienen, la ciudadanía puede confiar en ellos, ¿no? Pero técnicamente, ¿en qué consiste un examen de confianza? ¿Detector de mentiras? Sí, el polígrafo. ¿El polígrafo? Es de todos conocidos que se utiliza el polígrafo. Son 7 pruebas. Siete reactivos que les ponen por ahí a los aspirantes. Pero polígrafo y el entorno social, entre otros, son los que más nos arrojan resultados. Sí. Y el decir no apto es así muy muy duro, ¿no? Yo creo que a lo mejor no puede ser apto para ser policía, pero muy apto o muy profesional para otras cosas. Uh-huh. Y ahí, en ese sentido, a nosotros pues nada más nos dicen si pasa o no pasa. No tenemos acceso, ¿no? Pero ahí, más que nada, también se ve el hecho de si pueden, por ejemplo, cargar un arma o no, ¿verdad? Hay una prueba específica. Y por muy apto que sea, pero si no puede cargar un arma, si no puede armar, desarmar, si no puede manipular un arma, no es útil, no es apto. No es apto a la policía. No. Puede ser apto para otras cosas, pero para la policía. Para la policía no. Sí, María. Hasta hace algunos años, para ser policía solamente había que presentarse ante alguna de las corporaciones y decir yo quiero ser policía. Casi era lo único necesario, ni siquiera el estudios, ni siquiera más que acercarse. Había necesidad de policías, no decía viéndola, pero era todo. Ahora ya hay eso, desde el examen, la academia, la preparación y los exámenes de control, en fin, como que ya es más difícil, pero ¿qué se gana con esto? ¿Hacia dónde nos lleva el cuidar que los policías tengan esta preparación que está a cargo de ustedes? Bueno, pues lo básico de control de confianza es eso, de que puedan tener la confiabilidad necesaria para que puedan ser servidores públicos en materia de seguridad pública. Porque el examen de control de confianza igual también puede aplicarse a cualquier lugar. ¿Y la preparación? Sí, desde luego, la preparación. Depende. Por ejemplo, si estamos ahorita nosotros necesitando jóvenes con nivel de secundaria, el examen de control de confianza va dirigido a ese nivel académico y a lo que van a hacer ellos. En el caso de profesionistas, que también los hay, inclusive doctores, que también los hay, pues los exámenes son diferentes. Como son diferentes también los exámenes a los funcionarios de seguridad pública. Creo que es lo que se gana al final con todo esto, con policías egresados. Mire, de una preparación de este. Yo creo que esto va encaminado, primero, a drogas, a que no consuman drogas. Dos, vínculos. Tercero, condición física. Cuarto, que sean aptos para el manejo de las armas. Entonces, eso es lo que se gana con los controles de confianza. Sí. Ya no va a haber policías gordos, casi. Fíjese que antes era la imagen, ¿no? Me acuerdo, bueno, ya es menos, ¿no? Sí, fíjese que es muy importante esa observación. Le voy a decir por qué. Los institutos generalmente, yo creo que todos nos esforzamos a que salgan bien, o sea, físicamente que salgan aptos, ágiles, etcétera. Pero si no existe un programa de mantenimiento dentro de las corporaciones policíacas, eso se viene abajo. Y así nunca un instituto va a ser bueno. O sea, se requiere que sea bueno, pero que sea bueno tanto el instituto como la corporación. Es el caso de, por ejemplo, el estatal, de que sí, efectivamente, conjuntamente con nosotros se les da seguimiento, ¿no?, a estas personas, precisamente para que no suban de peso. Tenemos ya nutriólogos para que estén observando precisamente su peso, y si están pasaditos, pues al instituto y a bajarlos, ¿no? Sí, si no alcanzan después de un ratero. Así es. ¿Se les estará verificando con periodicidad de que estén en condiciones físicas determinadas? Sí, no nada más las condiciones físicas, sino las condiciones mentales. Y, por ejemplo, a veces los policías son seres humanos como nosotros, y tienen muchos problemas también, claro, como claro. Nosotros. Entonces, a veces esos problemas, cuando uno va a la oficina, pues no pasa nada, porque uno va a una oficina y a lo mejor deja sus problemas de la casa allá, o el problema que tenga con el hijo, no sé. Pero un policía llega y trae armas. Un policía llega y tiene que defender a la sociedad y a él mismo, para empezar, ¿no? Entonces, ahí sí es muy delicado. Entonces, se hace periódicamente, cada 3 meses se tiene que estar revisando a los
mucho estrés, presión, sí, preocupaciones, pero sobre todo estrés y a lo mejor algún otro tipo de conflictos emocionales. ¿Hay seguimiento para sus familias? Eso es realmente de la corporación. De la corporación. Pero yo sí lo que le puedo comentar es que sí, o sea, hay trabajadoras sociales y nosotros también las tenemos, porque cuando hay ese tipo de situaciones con un policía, lo que se debe hacer es inmediatamente, precisamente, hacer un chequeo en su entorno social. ¿Qué quiere decir el entorno social? No nada más con la familia, sino con los que viven en el barrio del policía. Uh-huh. A veces la familia puede tapar o puede, no sé, ayudarlo, ¿no? Porque pues es su trabajo. Pero se hace el entorno también con vecinos. Y también que a su riesgo, ¿no? Porque no a todos les caemos bien en el barrio, ¿no? Sí. ¿Ah? Pero se pondera, ¿no? Los resultados. Oye, y hablando estadísticamente, ¿cuántos del 100% sí pasan los exámenes de confianza y cuántos no? Yo decía que ese es el embudo. Es un embudo nacional. No es propio aquí de Durango. Pero aquí en Durango, yo casi, ahorita las estadísticas que tenemos es que de cada 100, no sé, pasarán 6, 7. 6. Y de estos, ahorita que hablaba de que la mujer pasa más estos exámenes, del 100% de las mujeres que ingresan, ¿cuántas sí la pasan? Yo pienso que de ese 6, 7, pues ellas llevan el más uno, más, el 50 más uno. Pero nomás los de confianza. Sí, sí. Los físicos no, ni los hay. Ah, bueno, que también ya eso es diferente, ¿verdad? Dice, no se crea. Bueno, ahorita que dice el liceo de que Durango está en la media, un poquito más arriba de la media nacional, sí, en cuanto a reclutamiento, pero ¿cuáles son realmente los compromisos que tenemos como Estado en dentro de un entorno nacional? Yo escucho a veces en los medios noticiosos que ciertas entidades, por ejemplo, no cumplen con los compromisos del Plan Nacional de Seguridad, uh-huh, por lo tanto no les dan recursos económicos, uh-huh, eso se transfiere en el dinero fundamentalmente. Claro, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo andamos en eso y cuáles son esos compromisos puntuales? Mire, por ejemplo, en el caso para... fue muy claro. Al ramo de profesionalización, se establecieron capacitar a los 77 de más de para policía acreditable y a los 121 de el compromiso básico, pero también el iniciar por cuestiones técnicas se inician hasta en enero. Nosotros, Durango, vamos al 100. O sea, nosotros, todo el recurso disponible a profesión se ha ejercido conforme a las normas establecidas.